¿Por qué San José es considerado el terror de los demonios? Porque estaba el plan de Dios, y dentro de este plan de Dios de la redención humana, a través de la Sagrada Familia, después era la Virgen María, para que se encarne ahí su Hijo Jesús, y redimir a la humanidad, el demonio estaba pues muy enojado y buscaba hacer muchas cosas para truncar el plan de Dios. Y una de esas cosas que hizo el demonio, pues la vemos en la Escritura, cuando está María embarazada y José se entera, y José dice que decide dejarla en secreto, ¿no? Pero dejarla en secreto no es como un, la vamos a dejar botada porque me engañó esta mujer, ¿no? Sino que decide dejarla porque él dice, ok, yo no la voy ni a acusar para que la apedreen públicamente, ni tampoco voy yo a quejarme, sino que como yo no tengo aquí nada que ver, porque si esto es obra de Dios, en el nombre de fe, San José, es obra de Dios, y en verdad que ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, yo más bien me hago para atrás, la dejo, porque yo aquí no tengo nada que ver. Entonces San José siempre buscaba hacer la voluntad de Dios e iba en contra, ¿no?, del plan del demonio. El demonio siempre quería truncar el plan de Dios, tenía su propio plan el demonio para traer a San José, pero San José siempre fue fiel al plan de Dios, siempre con su humildad supo hacer lo correcto, y por lo tanto el demonio pues se alejaba, ¿no? Eso como una cosa.